Quiero informarle a la comunidad de Tierra Caliente del Estado de México y de donde podamos llegar a todos los lugares y a sus hogares para decirles el estado de salud del Padre Fidencio. Efectivamente, el día de ayer llegó por presentar una nueva crisis hipertensiva. Pero afortunadamente no pasó a mayores. Fue revisado, se volvió a hacer otra tomografía. La hemorragia que siempre ha tenido está en el mismo lugar, está en las mismas dimensiones, en donde afortunadamente no compromete la vida. A mí me da mucho gusto de que el padre Fidencio ha respondido satisfactoriamente. De hecho, la fuerza de del brazo izquierdo y de la pierna izquierda pues están en un 90% ya conservados. Estoy admirado porque he tenido muchos pacientes y lesiones en el mismo sitio, en el mismo lugar, en el mismo tamaño. Los pacientes a veces no llegan a deambular. Y aquí, afortunadamente, el padre Fidencio ha recuperado la fuerza de una manera extraordinaria. Quiero pensar que es un padre con muchas actividades y cuando se pierde esa o se restringe esa actividad, obviamente el ser humano empieza a pensar mucho acerca de todas sus actividades. Yo les invito a que recemos por él, a que nos unamos desde el punto de vista espiritual. Pero desgraciadamente no podemos visitarlo en el sitio donde se encuentra. Siento que es un lugar muy adecuado, que tiene todo lo necesario. Las madres se preocupan mucho por él. Son cuidadoras que verdaderamente saben hacerlo. Yo las conozco perfectamente bien, he tenido la experiencia de ir a visitar también a otros sacerdotes que han estado ahí y por eso sé que la atención pues es una atención bastante aceptable. Y la tranquilidad, ¿no? Es Necesita importante tranquilidad para... que él esté en reposo absoluto. ¿Por qué? Pues porque le va a dar tranquilidad. Hoy el cardiólogo vino a verlo, también hablamos y coincidimos en el tratamiento. Estamos bajo esa vigilancia estrecha que tenemos con él y yo pienso que todo va a salir bien. No hay necesidad de traslado porque, pues, en primer lugar, la lesión que tiene, pues eso se va a reabsorber y el tratamiento que ya está instalado de manera conjunta con el cardiólogo, pues obviamente es cuestión nada más de tiempo. Si alguien va a visitarlo, pues será de una manera muy, muy rápida, llegar y saludarlo, no hacerle cuestionamientos, no preguntarle, no decirle, no informarle de lo que está pasando en la diócesis. Tenemos que tener esa tranquilidad. Quisiera que ustedes me ayudaran, ¿verdad? Para que él se vaya recuperando. ¿Cuánto tiempo va a ser el tratamiento de convalecencia? Pues estamos hablando de un mes y medio, 2 meses o el tiempo que sea necesario. Lo importante es la salud del padre, lo importante es que él esté estable, que esté tranquilo y bueno, él ya empezó a deambular con ayuda, pero ya empezó a deambular y eso es bastante bueno. Entonces, les informo a todos ustedes que estén tranquilos, que el padre Fidencio va evolucionando de manera satisfactoria. Es cuestión de un tiempo más y es cuestión de darle tranquilidad. Llamadas por teléfono, pues verdaderamente no quisiera que se hiciera, entonces hay que evitar eso, ¿verdad? Los saludos a través de de las madres clarisas, pues sí, se pueden hacer llegar ayuda de todo tipo y ya habrá tiempo de que celebremos y que estemos todos juntos, ¿verdad? Unidos con el Padre Fidencio. Es importante también recalcar que las personas
que tienen mayor responsabilidad en él, pues son las madres clarisas. Y si por alguna razón llegan ustedes a hablar por teléfono y las madres en ese momento le están haciendo el aseo, el almuerzo, comida, no sé, pues no se vayan a molestar porque les digan que en ese momento no se puede hablar con el padre, y ya habrá en otra ocasión, ¿sí? Es todo lo que les puedo decir. El estado de salud del padre es estable, es favorable y la evolución es muy satisfactoria. Muchas gracias.